Vamos a continuar, amigos. Bienvenidos al canal. Muchas gracias por estar ahí. En el idilio del Valle Boreal hicimos ya el primer acceso, que fue bastante largo, por eso no he querido hacerlo todo en un solo gameplay. Ahora vamos a hacer la segunda parte hasta el boss, el Pontífice Zúliba. Lo vamos a ver con lo que tardo en llegar al Pontífice Zúliba. Y vamos a ver si lo hago al final del vídeo o lo dejo para el siguiente. Depende de lo que yo tarde por aquí. Bueno, este acceso ya está. Aquí hay, pues, lo mismo enemigo que no hemos encontrado antes. Esto es una serie que estoy haciendo de recomendaciones. Como yo el juego ya, esto lo he pasado ya unas pocas de veces. Y es un juego que ya lo conozco muy bien. Entonces, pues por eso me he decidido hacer una guía para esos nuevos que entran en el Dark Souls, que todavía hay quien se mete en el Dark Souls, que ahora mismo pues le puede venir bien. ¿Qué queréis que os diga? Yo aquí voy a recomendar, simplemente a recomendar, no hacerme el héroe, ¿vale? Sino vamos a lo que yo entiendo por salir lo mejor posible de esto. Que no nos maten mucho, vaya, para que nos aclaremos. Explicar lo que hay, sobre todo de cosas valiosas que no podemos perder. Y, en fin, ahora lo vais a ver, como yo voy llevando el tema de la guía. Todavía no me he metido en ningún DLC. Creo que necesito más nivel para meterme en los DLC. Aunque tengo ya abierto el de las cenizas de Arandel. Mira este, aquí hay. Bueno, vamos a subir aquí arriba. Son enemigos invisibles que se van a mostrar en cuanto lo tengamos prácticamente encima. Ahí abajo hay un fragmento grande de titanita, ¿eh? Si nos tiramos por aquí podemos palmarla, ¿eh? Es una zona demasiado alta para la vida que nosotros tenemos. Vamos a ir cargándonos a esta gente poco a poco, ¿no? Ahí no tenemos por qué ir en plan ahí a lo bestia, rapidito, rápido, rápido. Vamos a ir poco a poco. Llevo la espada ancha más 7, ¿eh? Me va muy bien, ¿eh? Con la espada ancha más 7 en este nivel que estoy del juego. Que yo normalmente en otras partidas siempre tengo aquí otro arma mucho más potente. Pero no nos equivoquemos. Mucho más potente, pero mucho más lenta. Aquí en el entorno de todo este edificio todo es peligroso. Hay que tener cuidado con esas ánforas que hay ahí en el suelo, ¿eh? Porque te pueden congelar. Desde luego, perder
vida vas a perder seguro si rompemos una otra. Y entonces no vayamos a romperla ahí a lo loco, porque allí, por ejemplo, donde está el cadáver este, hay varias ánforas, ¿no? Pues no vayamos a romperla. En todo caso, utilizar otra cosa para romperla. Esto. Porque es que aparte de enemigo también está lo que está. ¿Veis? ¿Veis? Y entonces... no sería la primera vez que alguien la palma aquí, ¿eh? Yo creo que ya aquí abajo no hay más, ni arriba me parece ya. Ya no quedan más enemigos aquí. Bueno, vamos a ir ahora por el fragmento grande de titanita, que no lo vamos a dejar ahí, claro. Vale, fragmento grande de titanita. Muy bien. Aquí hay dos capullos de esto que hay que tener cuidado con ello, porque es que estos sí nos matan, pero bien, ¿eh? Esto nos vamos a enfrentar a ello ahora. Después para el pontífice de Sullivan no va a hacer falta enfrentarse a ello. Pero ahora no hay más remedio. Uno, listo. Aquí hay dos indigentes de estos desgraciados. Y ahí hay cosas que coger, ¿eh? Ahora lo veréis, que no recuerdo muy bien qué es lo que era, pero hay un anillo, me parece. Y bueno, eso lo podemos dejar. Pero primero vamos a abrir el segundo atajo. El segundo atajo. Ahora mismo yo no estoy encendido, o sea, no tendría que tomarme un asco. Bueno, vamos por él. ¿Aquí era ascua lo que había? No. No era ascua, no. Bueno, me voy a cargar nueve que está ahí para que no incordie. La cabeza está bien. Es donde me jode, ¿verdad?
Bueno, vamos a hacer el pontífice Sullivan, ¿eh? Lo voy a hacer y a lo mejor hasta sigo más. Hacer toda la zona esta hasta Honor London, ¿eh? Posiblemente sí, porque si no va a quedar esto muy... Hay que hacer el boss y... Y ya está, y continuar. Iré explicando todo lo que hay por aquí. Mira que por poco me caigo al otro lado y tengo que subir otra vez. Bueno, esto tenía algo del sol, no de lo que era. Algo relacionado con el sol. Anillo primogénito del sol, eso es. Aquí en una pared ilusoria, por aquí, que no recuerdo dónde está. Ahora mismo de ahí de... No me acuerdo muy bien. Aquí está. Y aquí pues habrá pues fragmento grande, ¿no? No, anillo del agarre. Del agarre, agárralo. Hey, aquí hay algo más. Esto se me estaba escapando a mí también. Vale, gema de electricidad. Esto ha salido una aquí. Y ya hasta que lleguemos, me parece a mí, que es a donde está la parte esta que es opcional. De que tenemos que conseguir el gesto para poder cruzar a esa zona. Pues no me aparecen más gemas de estas. No aparecen más gemas de estas. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque me estoy liando. El caso es que las gemas estas van mucho relacionadas como tú tengas la fe y todo eso. Puede ser que te la pongas sin tener esto arriba y apenas note que es un arma eléctrica, ¿no? Apenas lo note, o sea que te, según cómo la lleves. Yo no he hecho ni nada de imbuir un arma de ninguna todavía, no he hecho nada. Porque aunque tú imbuyas un arma, luego te pierde por otro lado, ¿eh? Y a mí ese rollo no me va. Bueno, vamos a ver qué hacemos aquí. Vamos a ver a Luz 10 por aquí. Bueno, lo que estaba diciendo yo antes es... donde se consigue esa gema eléctrica es donde está el rey sin nombre, claro. Pero me salía el nombre, joder. ¿Dónde está el rey sin nombre? Allí en el castillo este del Archidragón, en la zona aquella. Que es opcional, pero que todavía no vamos a llegar allí. Hasta que no tengamos el gesto, no podemos ir allí. Es que yo estoy intentando a ver un arma que yo pueda más o menos utilizar con soltura. Y no, aquí todo lo que hay es pesado y bueno. Pero bueno, vamos a coger las más polluacín y sobre todo el hechizo este. Este hay que cogerlo. Lo que pasa es que todavía no lo puedo usar. Pero es muy importante esa piromancia. Pero importantísima. Lo mismo que el orbe negro. La bola negra de piromántica, de oscuridad, es importantísima. Pero hasta que no consigamos a Carla aquí patrullando por aquí, por estos lares no podemos conseguir eso. Y a este, lo próximo que le tengo que dar a este, que todavía tampoco lo tengo, es el pergamino de Logan, del sabio, de Logan.
con lo que vamos a conseguir algunos hechizos. Algunos hechizos de hielo. Bueno. Vámonos de aquí ya, porque yo ya digo que necesito subir más. El nivel que yo tengo ahí, como se estáis viendo, es de 70. Es un nivel muy discreto. Ahora mismo no venimos en el Dark Soul, por los sitios que nos vamos moviendo. Es un nivel muy discreto. Ya ven, el otro personaje tengo 340 y tanto, 50 y tanto. Bueno, pues listo. Vamos a ir ahora a por el Pontífice Sullivan. Vamos a cruzar los deditos. A ver si nos sale a la primera. Lo cual dudo mucho, pero bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Henry debe de estar su señal de invocación aquí, aunque no lo hemos hecho bien con él. Pero Henry tiene que estar la señal de invocación. Lo que pasa es que tal como yo he hecho el tema de la historia de Henry, que no he matado al peregrino, pues con esto lo que voy a conseguir es una boda con Henry. Es como va a terminar esto, porque Yuria, he seguido con ella más o menos bien. Salvo que no he hablado con ella, porque sé que si hablo me va a decir que mate a Orbex. Y yo a Orbex ahora en la primera partida no me interesa. Es más, me interesa comprarle todos los hechizos y comprárselo todo para que nos ayude con los príncipes gemelos, ¿eh? Si me lo cargo para hacerle caso a Yuria, que me dé después como consecuencia de ese favorcillo la espada Morrion, pues no voy a conseguir nada más que tener un buen problema. Vamos a invocar a este, ¿eh? Porque este nos va a dar un gesto. Un gesto nos va a dar ahora mismo. Ahí está, por mis cojones, digo por mi espada. Vale. Perfecto. Muy bien. Vamos a por el Pontífice Sullivan. Voy como piromántica, aquí tengo que ir guardando la distancia, ¿eh? Y evitando lo que me está haciendo el desgraciado. Todavía no puedo utilizar la piromancia que he adquirido, necesito subir.
Qué bien, me lo he cepillado la primera. De acuerdo, pues con las vidas que me va a dar este ahora tendremos que ir. Voy ahí a un momento al santuario del enlace. Y nos vemos aquí ahora mismo en la hoguera, amigos. Pero no lo voy a grabar esa parte, voy a ir y vuelvo. Bueno, pues ya hemos muerto. He subido otro nivel. Como veis, me queda ahí uno. Una leche de esta. Y ahora empezamos esta segunda parte de el Valle Boreal. Porque estamos en el Valle Boreal. Entonces, aquí hay a la derecha un cadáver que tiene fragmento grande de titanita. Y ahí hay dos lagartos que seguramente los dos a la vez va a ser muy complicado. No nos va a dar tiempo. Porque son escurridizos y corren más que yo y no puede ser. Y ahora cuando vaya este ya se ha ido y se ha quitado de medio, vale. Bueno, pero cuando entremos otra vez en aquí, o sea, reiniciemos esta vez otra vez la zona para entrar, no lo encontraremos el lagarto, no pasa nada. Vamos a esta zona. Esta zona es un poquito... Es importante porque hay un pacto que hacer aquí, que me parece que no lo voy a hacer ahora. El pacto donde están los dos lagartos lobos. Y me parece que no lo voy a hacer. Lo voy a dejar para hacerlo en un gameplay aparte. Pero diré dónde está para hacer ese... Bueno, eso lo sabe ya todo el mundo, ¿no? Pero bueno, para el que se incorpore aquí nuevo al juego, que sepa dónde está la pared ilusoria para acceder a ese sitio, a esa zona. Hay diáconos aquí encima mía que me van a escupir luego, que es un gustazo. Bueno, lo primero que hay que hacer es tirarnos, meternos por aquí a la izquierda, aunque ahí vienen los enemigos esos por ahí. Porque si vienen, ahí vienen ahí, pues venga, hay que ir por ahí. Ya, como veis, tengo ya la miromancia esta, ¿eh? Porque me quedaba un punto para poderla utilizar. Eso lo he hecho ahora cuando he ido al santuario del lago. Subido el nivel que me hacía falta de fe. Y entonces ya podemos utilizar esta piromancia. Mirad lo potente que es, ¿eh? Bueno, uno de ellos va a soltar aquí unas armas dobles. Será este, porque el otro no ha soltado nada. Este será. Esto es lanza gemelas, vale. El otro no ha lanzado nada. Es este el que lo lanza, de todas maneras voy a mirar, pero no, el otro no ha lanzado nada. Vamos a cargarnos a este. Con la madre que parió a esto, coño. Y además que son rápidos, ¿eh? Que hay un anillo ahí al final, por eso es una zona que hay que hacer, porque es que
¿Esto era un anillo? Sí, anillo de placa de piedra oscura. Vale, hay que hacerlo. Todo lo que sea en conseguir anillo y eso, aunque sea una zona complicada. Que esta no es complicada, ¿qué queréis que os diga? Esta no es una zona muy complicada. Pero hay que hacerlo. Lo mismo que si fuera una ceniza, o fuera un pergamino, o fuera un tomo, o fuera lo que fuera. Ahora, si es una espada, una de cualquier leche de... Pues mira, si queréis la podéis... Cuidado con esta gente. Hay que matarlo también. Llevo la antorcha porque si me tropiezo con alguno, que ya mismo me lo voy a tropezar, que se le convierte el cuerpo en gusano y por supuesto nos pegan los gusanos. Si llevamos las antorchas, los gusanos caen de momento y no pasa nada. Por eso llevo la antorcha ahí. Falda que nunca me voy a poner. Bueno, esto está limpio. Aquí no había nada. Residuo humano, esto nos va a hacer falta para hacer la ofrenda al juramento que os he dicho antes que se hace aquí. Y esta gente, como estáis viendo, pues son los que farmean ese tipo de... Lo que pasa es que lo farmea de higo a breva, como el amor frutal. Tardan en soltarlo, pero lo suelta. Vamos ahora aquí. Seguramente voy a hacer una paradita en el vídeo. Primero vamos a abrir aquí el atajo. El atajo. Y ahora hay un mímico ahí. Que bueno, el mímico suelta un arma que es como... Se puede utilizar como un bastón de magia. Yo no sé si merece la pena enfrentarte al mímico ahí con espadazo o hacerlo como yo lo voy a hacer. Para el que no lo sepa, os enseño esta parte ahora de cómo matar al mímico sin riesgo, porque ya lo he explicado antes en otro vídeo, pero también lo voy a explicar aquí, ¿vale? Que sí, que podemos ir por ahí pelear, que es un gustazo. Pero también podemos morir, que es otro gustazo. Aquí en realidad merece la pena más pelear con el mímico, ¿eh? Porque primero está ya el atajo y la hoguera está ahí. O sea que nada más que tenemos que coger y subir otra vez y seguir peleando con el mímico, ¿no? Pero bueno, yo os voy a enseñar esto para el que no lo sepa. ¿Vale? Esta forma. A veces hay otros mímicos con donde no nos interesaría y nos interesaría más utilizar esta opción que yo os voy a dar aquí. Entonces por eso la voy a explicar. Si no, yo me podría pelear con el mímico aquí, porque, tío, está la hoguera está aquí abajo.
No perdemos tiempo ni nada. Entonces, vamos a ver, ahí está el mímico. Pues nosotros vamos a ponernos a una distancia prudencial. Prudencial, esta aquí hacemos un poco daño. Vamos a acercarnos si es un poco más. Como veis, le damos un toque y no se inmuta. Le damos otro toque y no se inmuta, ¿vale? Aguantamos un tiempo, porque tenemos que aguantar un tiempo. Y le metemos el siguiente flechazo, ¿de acuerdo? Y así, hasta que lo dejemos sin vida. Bueno, pues voy a cortar el vídeo aquí, amigos. Si nos fijamos, lo que le queda de vida ya no es nada. Nada, otro toque más de flecha y adiós. O me voy para allá. ¿Vale? Tal la manera, lo que pasa es que se tarda, ¿eh? En esto se tarda un tiempo y no podemos pegarle dos flechas seguidas, ¿eh? Como le pegamos dos flechazos seguidos, entonces se va a incorporar y se va a levantar. Aquí está la lanza esta. Esta lanza que se puede utilizar como catalizador y demás. Entonces, bueno, de esta manera es seguro. Este mímico y todos los mímicos, ¿eh? Pero lo tenéis que tomar con tranquilidad, ¿eh? Tenéis que dejarle aproximadamente de 10 a 15 segundos entre un disparo y otro, ¿eh? Y procurar que no haga más de 100 de daño ni estar demasiado cerca, ¿eh? Influye la distancia en la que estemos y el daño en que le hacemos con cada flechazo. Pues tú puedes hacer que hagas 100 o 110 de daño, pero que estés lejos. El mímico no se va a levantar. Pero si tú haces a lo mejor 70, 80, estando cerca del mímico y haces menos daño porque tiene un arco más flojo o tal y cual, el mímico se va a levantar. Esto es lo que yo os comento. En fin, por supuesto que yo, como os digo, que yo hubiera entrado aquí perfectamente donde está el mímico a pelear con él, porque está la hoguera al lado, joder. Es que esto me tiene confundido a mí, los rollos estos blancos. No sé si hay algo por aquí o no. Bueno, aquí sí hay. Vamos a matar ahora el capullo este. Y vamos a recoger todo esto, que no recuerdo muy bien lo que hay. ¿Habéis visto lo que es la imprudencia? Pero tú no estabas muerto, chaval. Dan 4.000 de almas, me parece, cada uno, ¿eh? Vale. Tengo 32.000, ¿eh? Yo creo que debería de ir a subir un nivel, ¿eh? Esto es arriesgar mucho aquí ahora con los caballeros plateados que hay, ¿eh? Así que no creo que sea... Estoy haciendo una serie de recomendaciones, ¿no? Pues yo recomiendo ir a subir un nivel. Antes de continuar. Y aquí arriba hay un cadáver. Que tiene, me parece que hay un fragmento grande de titanita que ahora lo cogeremos cuando vengamos. ¿Por qué no se tarda nada? Te vas allí ahora mismo al santuario, subes el nivel y te vuelves. Ya está. Los diáconos sí van a estar vivos ahí y los gigantes, para que qué te importa, tú, yo ya voy a seguir recto cuando venga, que no voy a tardar nada, que no cunda el pánico, no voy a tardar. Ahora
ahora sí lo voy a dejar grabado esto. Espero que... Vamos a ver el nivel que tengo y lo que subo. Vamos a ver. Welcome home, Ashen One. Speak very well. Then touch the dark, take nourishment from. Bueno, soy nivel 72. Vamos a subir el qué. La inteligencia y fe tengo 20 de cada uno. Pues vamos a meter la inteligencia 21. Porque nosotros somos pirómanos, ¿eh? Tenemos que ir potenciando esto, ¿eh? Y a la piromancia le afecta tanto la fe como la inteligencia. Y por supuesto el aprendizaje es fundamental subirlo también para tener más material para lanzar los hechizos. No para tener más hueco, porque yo con 4 huecos que tenga aquí en el juego tengo de sobra. Para lo que yo me voy a poner aquí de herramientas para los combates, con 4 tengo de sobra, ya los tengo los 4. Sin embargo, para el combustible, tener un depósito de combustible más grande, de manera para la piromancia y para la magia, pues tengo que ir subiendo el aprendizaje. Hay que ir subiéndolo, pero también hay que subir la vida, la resistencia, la fe, o sea, perdón, el vigor y la destreza y la fuerza y su puñetera madre. ¿Y de dónde saco yo los puntos para esto, joder? Los comienzos son jodidos, pero allá vamos. En la otra partida que yo tengo del otro, yo tengo 300 y pico. Un pico alto, que me costaba, no me acuerdo si eran, no me acuerdo, todo lo que diga es mentira, pero mucho, subir un nivel ahí vale muchísimo, vale muchísimo. Y bueno, y ahí estoy con eso, que me queda todavía un combate con el rey sin nombre en NG++. Necesito ayuda de alguien, para matarlo en NG++, para que me suelte un anillo que me hace falta ahí para conseguir el platino, que es el anillo que me queda. Pero oye, no tengo cojones de matarlo en NG++, en NG normal sí, he matado al rey sin nombre después de muchísimos intentos. Pero ya en NG++ las cosas se ponen muy difícil, muy difícil. En fin, pelillos al mar. Es uno de los boss más difíciles del juego, con permiso, de los últimos boss de la ciudad anillada, que mandan cojones. Anda, cojones. Voy a coger esto que hay aquí. Ahí está. Y ahora vamos ya a coger el último trozo que hay aquí para llegar a Honor Londo. Que no vamos a entrar, ni vamos a hacer nada allí en Honor Londo, No voy a entrar en Honor Londo. Bueno, sí, voy a activar la hoguera de allí. Vamos a activar la hoguera, a hacer otro pacto que hay que hacer por allí. De la luna oscura, me parece que se llama. Y ya está, hay poco más. Este pacto de aquí, que como veis está, estamos en la entrada de esto, ¿no? Y aquí, en este tabique, que es un tabique ilusorio, si le pego un espadazo se va a abrir. No se lo voy a dar, lo voy a dejar así, lo voy a dejar esto preparado para el siguiente vídeo. Va a ser exclusivamente la zona esta con los dos lagartos gigantes que hay ahí. Lagartos lobo, Dos. Para falta de uno son dos, con una boca que te cagas. Bueno, ahí tenemos ahora una escama de titanita. Y vamos avanzando con tranquilidad, que me esperan las cenizas del este, un poco más adelante. Vamos por aquí, eso está lleno ahora de arqueros con arcos de estos polluos que te mandan a tomar por culo, Vamos a correr, Ya estoy viendo las cenizas del este. A correr, nada de pararse por aquí. Y estas son las cenizas. Ahí está.
Bueno, voy a ver cómo me cargo yo ahora los plateados estos que están por aquí. Hay un atajo que hay que abrir más adelante. Hay un atajo. Un enemigo de esto debería afrontar a algo más sustancioso. Oye, que otro viaje me ha metido. Es que no veas eso. Que hay que curarse y... Realmente. Bueno, aquí debajo de esto hay un arco asesino de dragones. En un tejado que hay aquí, justo debajo de esta zona. Sería conveniente, por supuesto, cogerlo. Vamos a ver si me da la viveza que yo llevo aquí para poder hacer todo esto. Anda ahí. ¿Pero por qué eres tan rápido, cabrón? Joder. Rápido, dijo puta, no me ha atravesado, pero bien. Otra vez. Me está dando por saco este tío. Cuidado, porque si nos mata, tenemos que venir otra vez hasta aquí, ¿eh? Vale. Es una cosa complicada, ¿eh? Porque lo que yo quiero hacer que es coger el arco, ese asesino de dragones que está ahí. Bajar hasta allí al fondo y abrir el atajo. Va a ser complicado. No tengo material suficiente para hacer esto. Queda tirado como un paquete de pelo aquí, de verdad. Ahora empieza con el eléctrico, con el ataque eléctrico con la espada, que es el que me jode un montón. El que me jode un montón. Bueno, pues a mí no me va de tiempo hacer lo que yo quiero hacer. No me da tiempo, no, que no tengo material yo aquí, que voy tirado. Que no voy a poder. Que me parece a mí que voy a tener que irme y dejarlo esto para más adelante. No, a ver, qué asco, por Dios. Que no le doy. No tengo para curarme, me tengo que ir, lo tengo que dejar, venga, ahí te quedas. Voy a pasar de esto y ya cuando vengamos otra vez, el arco asesino de dragones, y bueno, y hay que volver, el acceso, que no lo he hecho, el atajo. Armadura de latón. Y allí ahora no hay nada. Allí ahora mismo nada. Allí más adelante sí. Habrá un cadáver de Henry.
Ahora hay un anillo allí al fondo. ¿Estaba aquí a la derecha o en el cofre? No está. Bueno, aquí no es. Es en el cofre de la derecha porque aquí no hay nada. Pero ya está. No hay nada más aquí. Fijaros que no está tampoco ni el emisario este que tenía que estar ahí. Nada, no hay nada. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Hasta que no nos carguemos, me parece. No estoy seguro cuándo es, pero vaya, todavía no. En fin. El recorrido del itinerario del Valle Boreal ya está listo, porque ahora ya lo que viene es Honor London. Pero en Honor London no vamos a poder hacer nada. Y yo no voy a poder hacer nada salvo coger un carbón de gigante que hay al fondo. Coger el carbón y varios cadáveres que tienen algunas cosas. Y luego hay tres caballeros plateados. Es una zona de farmeo. No sé si intentarlo una vez, a ver qué tal va. Es una zona para farmear. Pero vamos a ir primero a hacer esto. Vamos a... Además quiero hacer también el juramento. Porque entre otras cosas podemos hacer ahí ahora, activar la hoguera esta de la iglesia de Jeskar. Venga, vamos a ver, vamos por parte. Quiero hacer muchas cosas antes de acabar este gameplay. Vamos a tener que activar esto otra vez para llegar a Honor London. Podemos ir desde aquí ahora mismo tal como está. Podemos ir a... al otro lado de donde está el juramento. Pero vamos a ir primero a activar la hoguera de Honor London. El Honor London del Dark Souls 2, lo siento, pero me gusta más que este Honor London. Así de sencillo. A lo mejor tenían previsto haber hecho aquí algo. Oh, no, estoy desentrenado yo aquí. Oh, no. Está complicado, ¿eh? Ahora mismo con la potencia que yo traigo aquí. Está complicado. Este es siempre uno de los que me dan muy mala leche. Hijo de la gran puta. Tengo un nivel muy bajo para farmear aquí, ¿eh? Tengo un nivel muy bajo. No estoy haciendo apenas nada. Muy poco. Y esto normalmente con dos viajes que se le dé ya cae. Pero claro, necesito tener 40 y tantos de fe y de... Joder. Qué va, todo esto es muy pronto todavía para yo meterme aquí. Ya lo voy a hacer porque lo voy a hacer, pero... Aquí lo más normal es que pueda morir. No está la señal de Henry ahí, ¿eh? Aquí en la puerta tenía que haber una señal para invocar... Bueno, no voy vivo tampoco. Para invocar a Henry. Para que Henry me invoque a mí a que yo le ayude a matar al boss de aquí. Bueno, aquí está el carbón. Es hasta donde voy a avanzar. No voy a subir escaleras ni voy a hacer nada aquí.
Este al morir da más almas que los otros. ¿Por qué? No lo sé. Aunque venga un avizonador, el hijo puta no frena, cabrón. De la gran puta, no frena, aunque le venga un tren ahí de lo que tenga que venir. No frenar, sigue para adelante. Pues ya no va a seguir nada. Vamos a coger aquí en el cadáver lo que haya que no me acuerdo. Vale. Esto es un sitio de farmeo, haciendo lo que yo acabo de hacer. Pero aquí hay que venir con un nivel más alto, ¿eh? Ahora mismo hay que sufrir mucho aquí, ¿eh? Sí, porque, hombre, aquí te pegas dos vueltas ahora mismo y subes un nivel. Y si le dedicas un par de horas o tres, pues puedes encontrarte con un puñado de niveles que vas a subir. Pero hay que tener ganas, ¿eh? Ahora mismo lo vamos a dejar. Por este lado no se mueve, muy bien. Qué delicado es la manivela. Vamos a hacer el juramento. Por aquí. Y vamos a hablar con ella. Stranger. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Thou thinkst too. Very well. Captain to this knightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Thou art now a blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Oh, good blade of the Dark Moon, welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. So soon. May the Dark Moon watch over thee.
Bueno, esto es por ir con las prisas. Por ir con las prisas. Y aquí lo único que hay ahora aquí, que yo recuerde, es un... una armadura de esto de pintura, de los capullos estos que salían en el Dark Souls 2. Y ya está, no había, pero bueno, ya voy a bajar yo por aquí, claro que sí. Ya no me voy a dejar yo ahí esto, que además me he cargado un puñado de armas yo aquí abajo, ¿eh? Vamos a coger esto y ahora vamos a ir con más tranquilidad, hombre. Capucha de guardián de pinturas. Estoy liando con aquello blanco que he visto allí, pero aquello no es... Te vaya a caer ahora, ¿eh? Tú eres capaz de caerte. Por poco. Vale, aquí llegamos a la iglesia de Yeska ahora. Ya está. Bueno, amigos, pues lo dejo aquí. Os espero en el siguiente vídeo, ¿eh? No me falléis. Hasta luego, un saludo a todos.